We was on the bottom, yeah. Now we headed to the top, new level. On my level, don't see anybody, I don't see them. This right here could never stop, this could never stop, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah, ayy. This right here could never stop, hold up, nah, nah. One time, ayy. I live on a job, right? Yeah, I'm always at work, right? Real people stay by me, right? Haters wanna do hurt, right? Know they tryna stop me, right? Drag my name through dirt, right? I don't feed into the hate, right? I just answer with a smirk, facts. I feel so special. Serás tú en la ciudad. Dice, maldición será en la ciudad. Eso te está dando a entender que donde sea que tú vayas, tú vas a vivir en una zona de pobres, no vas a vivir en una zona donde viven los ricos. Entonces Dios dice, maldito tú vas a ser en esa ciudad, ¿eh? Y maldito en el campo. En el campo. Los mexicanos, los guatemaltecos, somos de campo, sufrimos. Maldición en el campo. O sembramos, ¿y cuánto nos dura la siembra? No tanto, porque viene otro y la cana. ¿Cuánto dinero sacamos de ella? Casi nada, ¿verdad? Entonces Dios dice, maldito serán. Por eso que sabemos que está hablando nosotros. Amén. Y maldito el campo. Maldita la canasta. Tengo una brava por una comida, ¿verdad? La comida que te dio para toda la semana, ¿verdad? ¿Usted cree que le va a durar esa comida toda la semana? ¿Verdad que no? Entonces Dios dice, maldito será tu canasta. Otra canasta es el dinero que uno usa, ¿verdad? Le pagan el viernes, para el sábado ya está roto. Entonces, maldito será tu canasta, ¿eh? Y tu riqueza de pasar, ¿sí? Maldito el fruto de tu vientre. Dice que hasta los hijos de uno iban a ser maldecidos. ¿Qué es lo que la cosa principal? ¿Por qué los salvadoreños, los hondureños, nicaragüenses están corriendo el país? Las pandillas. ¿Quiénes son la mayoría de ellos que son de la que ya están viendo esto? Son nuestros propios hijos. Entonces Dios dice, maldito será el fruto. So, Dios está hablando, ¿no? Estas maldiciones no le están pasando a nadie más que nosotros. Los árabes no pueden decir, nos está pasando a nosotros. Los chinos no pueden decir, nos está pasando a nosotros. ¿Verdad? Pero ¿por qué estas maldiciones, cuando estamos leyendo, dicen, hey, algo que nosotros, los hispanos, los nativos, estamos pasando? Entonces, pero Dios en la Biblia, Él está hablando a una sola nación. Give me Deuteronomy 7:6. Porque tenemos que yo les estoy dando una historia rapidito, porque yo es que no tengo mucho tiempo. Entonces yo les estoy tratando de entrar para enseñar a ustedes que hay solución. Hay manera para salir de todo esto, ¿eh? Deuteronomio capítulo 7, verso 6. ¿Mm? ¿Por qué tú eres pueblo santo? Porque nosotros los latinos somos un pueblo santo para Dios. Las 12 tribus de Israel somos un pueblo santo para Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ajá. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte. Porque dice que nosotros somos especiales. Entonces, como usted como padre, una pregunta, como padre, ¿verdad? Si su hijo hace algo malo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Lo va a corregir, lo va a castigar. Entonces, las maldiciones que Dios nos puso a nosotros es porque nos quería corregir a nosotros. ¿Qué era lo que están haciendo los mayas? El pecado de los mayas. ¿Qué era el sacrificio? Están sacrificando carne humana y comiendo. Ese era uno de los sacrificios. No solo los mayas lo están haciendo, los aztecas lo están haciendo, los incas lo están haciendo, los taínos lo están haciendo, que son la parte de nuestra nación. Entonces Dios dice, ese sacrificio nunca yo lo ha querido. El sacrificio que él esperaba era otro sacrificio. Y por hacer eso, Dios dice, lo voy a castigar a mis hijos, ¿verdad? Pero Él todavía los quiere a nosotros. Él todavía quiere una solución para que nosotros, porque la venida de Cristo ya está viniendo. Cristo ya está por venir. Entonces nosotros los latinos tenemos que empezar nosotros a arreglar nuestra vida. ¿Cómo podemos arreglar nuestra vida? Es persiguiendo las leyes y los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos arreglar en nuestro país? Persiguiendo las leyes y los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si perseguimos la ley, no matarás. ¿Cómo estaría Guatemala? No robarás. No cometerás adulterio. Si obedeciéramos esas leyes, el país iba a estar en mejor condición, ¿verdad? Pero nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Nosotros todavía hacemos lo que queremos, ¿verdad? Entonces, la solución, por esa solución que no obedecer, nos pasó esto a nosotros.
por desobedecer, Dios dijo, los voy a maldecir, los voy a castigar. Porque la maldición va a estar quitada por la venida de Cristo, nuestro Mesías, ¿verdad? Y va a estar la religión que nos enseñaron nosotros, el catolicismo, el cristianismo, cuando ellos vinieron a contar, ellos nos enseñaron el modo de ellos, no el modo de nosotros, lo que nosotros preferimos. Pero ahora nosotros lo hacemos un día de nuestra fe, ¿verdad? Y hermano, ahora la pregunta que le voy a hacer a usted, el crucifijo que tiene aquí en el cuello, porque es algo que nosotros los latinos somos, hasta yo tenía como 20 de ellos pintados en el cuerpo. Para todo. ¿De qué le ha ayudado algo a ustedes esa cruz que tiene en el país? ¿Mm? ¿No le ha ayudado para conseguir trabajo, para mejor casa, para educación para sus hijos, para coger más dinero? ¿Le ha ayudado algo? Guatemala, Guatemala. Entonces estamos todos unidos hablando de las cosas que están pasando en Guatemala, ¿verdad? Cómo hay soluciones, para cómo poner soluciones en nuestro país. Entonces, le pregunté al Señor, ¿de qué crucifijo coja Guatemala? ¿Qué es lo que eso? Porque Dios, tenemos que hallar soluciones. Y primero tenemos que encontrar cuál es el problema. Para que nosotros veamos, porque si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo vamos a hallar nosotros la solución? No hay casualidad, ¿verdad? Entonces, mira. Habacuc, capítulo 2, verso 18. Ajá. ¿De qué sirve la escultura? ¿Qué es lo que sirve una escultura? ¿Qué es lo que te sirve una cruz? ¿Qué es lo que te sirve una foto de la Virgen María? ¿Qué es lo que te sirve una escultura que dice la Biblia? ¿Dónde? ¿Qué esculpió? ¿El que la hizo? Que la hizo un hombre. Que la hizo, la dibujó un hombre, que la hizo porque si usted ve, una estatua, es un hombre que puso detalles. Entonces Dios dice, ¿de qué te sirve eso? ¿Lee? La estatua de fundición que enseña mentira. Porque lo único que nos ha enseñado es mentira. ¿Cuál es la mentira? Fue lo que los españoles nos trajeron a nosotros. Por eso es que nosotros empezamos a perseguir a nosotros buscamos salvación, porque nosotros éramos judíos, nosotros perseguíamos otra clase de religión antes que vinieran los españoles. Pero cuando ellos vinieron, nosotros fuimos esclavos de ellos y empezamos a perseguir, los forzaron a perseguir el modo de ellos, ¿verdad? Ahora, dígame alguna pregunta que usted hace. ¿Quién, muchachos, vengan, dígame esto, ¿cuál es el Cristo aquí de nosotros? ¿Cuál es el Cristo que nos han enseñado a nosotros, que nosotros decimos que es Cristo? Este, ¿y ustedes? Este Cristo, ¿y ustedes están conformes? No, yo solo estoy preguntando para porque estamos enseñando, ¿verdad? Estamos platicando palabra y palabra, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron este Cristo en Honduras. Estaba pegado en toda la casa de mi abuelo y mi abuela. Porque todo esto, ahora mi pregunta para ustedes, ¿ustedes creen que este Cristo está en la Biblia? Ahora mi pregunta que le voy a hacer a usted, ¿verdad? Si usted hace un milagro, ¿verdad? Afectarlo, ¿verdad? Entonces, si él se quiere recordar del error que usted hizo, va a decir él, es un espíritu, es un chino, es un japonés, sabiendo que era un guatemalteco, ¿verdad? Esa cosa, porque uno tiene que saber cuando uno desea de quién está comunicando, ¿verdad? Y, entonces, gracias. Give me Revelation. Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo. ¿Qué es una revelación? Cuando yo digo yo me voy a revelar, es una revelación. Mire que alguien se va a revelar, ¿verdad? Estamos leyendo de acuerdo a la Reina Valera, porque está la Biblia de Reina Valera, ¿verdad? Apocalipsis 1 dice la revelación de Jesucristo. Cristo se va a querer revelar, se va a revelar. ¿De? La revelación de Jesucristo. Ajá. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben su querer pronto. Porque él dijo, yo me voy a revelar para dejarle saber a mi gente lo que va a ocurrir muy pronto, las cosas que vienen. Cuando Cristo venga, cuando Él venga de arriba para abajo a dar la salvación,
qué es lo que se va, qué, cuáles son las cosas que tienen que pasar. Pero antes de eso, por Cristo, eso, yo me voy a revelar todo, incluso cómo yo me veo. Porque cuando yo venga y ellos me miren, va a decir, ese es el Cristo. Ese es el Cristo de nosotros. No, no, no el aire, no el blanco. Vamos a ver. Start with 10. Verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. So Juan el Revelador estaba en el Espíritu el día del Señor, que es un sábado, que es el día de reposo, el día de descanso, como hoy día. El día de hoy es un día de descanso, un día que nosotros tenemos que sentarnos, tener nuestra cervecita, nuestra Biblia abierta, leer, estudiar, enseñar a nuestra mujer. Es un día de descanso, de hacer mi prueba, ¿eh? Y hoy detrás de mí una gran voz, como de trompeta. So detrás de usted, si lo llaman a usted, si alguien está atrás de usted, ¿verdad? Y le pega una llamada, le llama su nombre, ¿qué es lo primero que va a hacer usted? Va a voltear a ver. Porque si su hijo está atrás de usted y lo llama ahí, papi, va a voltear a ver a, si es su hijo que está llamando, ¿verdad? Entonces dice, una voz de trompeta, ¿le? Que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el Alfa y el Omega, que es Cristo, ¿verdad? Yo soy el primer, ¿le? El primero y el último. El primero y el último, ¿verdad? Es Cristo. Escribe en un libro lo que ves. Y escribe en un libro lo que ves, que dijo la Santa Biblia. Escribe todo lo que miras en la Biblia. Lee. Y envíalo a las siete iglesias. John 12. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba. Y cuando le escuchó todo eso, lo primero que hizo Juan el Revelador, es voltear a ver quién estaba hablando, ¿verdad? Lee. Conmigo. Y vuelto. Vi siete candeleros. Él miró siete candelarios. Estos son los candelarios, que son la menora. Miró siete de ellas. ¿Lee? De oro. Ajá. Y en medio de los siete candeleros. En medio de las candelas. ¿Lee? A uno semejante al Hijo de Hombre. Al Hijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Claro, miró uno en medio de centenar al semejante al Hijo del Hombre, que era Cristo. Ahora lee. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ahora como era Cristo, que era su vestuario, su recto directo al pie, lo miré a él así, ¿lee? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía un cinturón de oro, Cristo, alrededor, ¿verdad? Es el Mesías, ¿lee? Su cabeza. Ahora está hablando de su cabeza, de la cabeza de Cristo, porque ahorita él habló de lo que andaba puesto, en la faja, el cinturón y el vestuario. Ahora va a hablar acerca de la cabeza. Y sus cabellos eran blancos. La cabeza de él y sus cabellos eran blancos, ¿como qué? Como blanca lana. Ajá. Como nieve. So eran blancos como blanca lana, como nieve. Cuando los volvemos ancianos nosotros, ¿qué color se nos pone el pelo? Blanco, canoso, ¿verdad? Se nos pone con cana. Entonces es que el Mesías era, el pelo de él era blanco, así, como cana, ¿verdad? ¿Eh? Sus ojos como llama de fuego. Porque Cristo, de acuerdo a Génesis, el libro de Génesis, él bebía vino. Era en la fiesta que tuvo. ¿Cuándo el primer milagro que hizo Cristo? Vino. Entonces, Cristo bebía vino a moderación. Entonces, sus ojos eran rojos, ¿eh? Sus pies. Porque todos tenemos pies. Cuando, si usted está en el baño, ¿verdad? Y usted está en el baño y alguien le mira sus pies, de mirando al color de sus pies, va a saber que es el mismo color de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, sus pies semejantes al bronce bruñido. Eran, ¿qué color es un bronce? Como amarillo café, ¿verdad? Pero es como su color, es un penny, el color de un penny. Dice, con sus pies semejantes al bronce bruñido, bronzoso, ¿verdad? Como de bronzoso era, ¿eh? Refulgente, quemado. ¿Cómo? En un horno. Como si hubieran sido quemados en un horno. Era negro. Entonces Cristo, el color de Cristo era piel morena, como su color. Él no era el color que nos enseñaron ahí. Porque si usted mira aquí, ninguno de ellos tiene pelo blanco. Ni uno tiene pelo blanco, ni la barba se puede. Ni uno tiene pelo, ojos rojos. Ni uno tiene rojo como refiriente, ni uno es bronce, porque todo eso está escrito en la Biblia. Tenemos que ver, ni uno es bronce, al color de nieve, ¿verdad?
Pero dice ninguno de ellos, porque esto fue lo que la imagen que nos enseñaron a nosotros. Y esta es la primera cosa mala que estamos haciendo en nuestros países, nosotros persiguiendo un Cristo que no es de nosotros, es un Cristo que no está escrito en la Biblia. Usted sí tiene la Reina Valero. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.